Llegó la agenda. ¿Montar una obra de teatro en 24 horas? Dramaturgos y actores aceptan el reto maratónico de Mariana Garza y Pablo Perroni. Todo lo que se recauda de taquilla va a una institución que se dedica a acercar a niños y jóvenes al arte. Y se convoca a 6 dramaturgos, 6 directores y 30 actores, 15 hombres y 15 mujeres. Y en un lapso de menos de 24 horas se escriben obras entre 8 y 15 minutos. Los directores dirigen a estos 30 actores y se presentan por única ocasión. Y esto va a ser en el Teatro Milán. Platicamos con uno de los artistas mexicanos más cotizados en la escena internacional del arte contemporáneo. Se llama autoconstrucción. Ha sido un largo proceso que me ha llevado a reflexionar e investigar sobre mi propia experiencia y mi propia identidad. Como una analogía de la identidad, adopté el concepto de autoconstrucción pensando que las casas de autoconstrucción son edificaciones que están siempre inacabadas. Después de una exitosa presentación en el Vive Latino, este sexteto regresa a invadirnos con su indie rock noruego. Déjate envolver por los sonidos melancólicos de Cat Power, que nos deleitará con lo mejor de su álbum Son. La cumbia mística de Sonido Gallo Negro garantiza una velada llena de baile e hipnosis audiovisual gracias a los diseños del Dr. Aldrete. Cada quien tiene su veneno favorito, pero si lo tuyo es el mezcal, aquí encuentras destilados orgánicos de Oaxaca, Jalisco, Sonora y Durango. Navajazo es un laberinto de experiencias en el que confluye la vida de un compositor de canciones satánicas, un productor de cine porno y una pareja adicta al crack. Empieza tu colección de arte adquiriendo fotografías, ilustraciones o pinturas de 35 artistas emergentes que exponen su trabajo en el mercado de arte. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.